Oh, yeah. Por ejemplo, desclavándome. Ahora se oye. Vale. Ahora se tiene que escuchar, ¿no, chicos? Se está escuchando ahora. Vale. Perfecto. Vamos a ir dándole una patrullita. Heroica Plus. Tengo que hacer partidas con armas gélidas eléctricas y ojos de encadenados y martillos. Más de 1000 chaparreses de los retos. ¿Se pueden comprar con platinos o se las dieron? ¿A qué youtuber lo viste con eso? Depende del que sea, así que se lo han dado. Si es Odog o Revy o alguno de estos, sí. Porque son los Parns y... y tal, pero vamos. Se los han tenido que dar porque no se pueden conseguir más de X cantidad. 500 y 500 creo que son. Lo que no sé es ponerme unos, ¿cómo se dice? Unas chemblades gélidas, pero es que antes yo creo que las radiantes no las hice enteras y se me bugueó y se me pusieron, pero oh, yeah. Voy a ponérmelas para ahorrar unas misiones, anda. Afilada robusta y aquí me pongo, estoy llevando esto para llevar así afilada al más 6. ¿Das una mano para conseguir los 500 de indomable? Vale, luego hacemos un poquito, vale, perfecto. Voy a hacer una o dos partidas normales y luego intentamos un indomable por ahí. Muy buenas, Berserker. Muy buenas, Fidecapo, Rubimán, Joan, Inti Raimi, qué buena, qué tal, cómo estás. Bueno, las chapas te dan solo 500, se pueden conseguir más, solo 500 creo. Y luego 300 cada semana, algo así. Son 500 porque en realidad son creo que 300 cada semana, pero te dan 200 por hacer la misión de la Dama Fortuna. Creo que sí se puede, Rubimán. Creo que sí se puede. Oh, yeah. Vale, a ver. Se nos puede complicar aquí la cosa. Este solo tiene una cosa al 10 de toda su armadura. ¿Cómo puedo entrar al clan, bro? Soy nivel 39, casi 40. Soy muy bueno. Voy a ir agregando luego al clan al ascender, no os preocupéis. Bueno, por tener esos 500, están bien difíciles de conseguirlos. Yo los conseguí de suerte, ya lo sabéis. Hice una partida y 4.25 de tiempo, que no está mal, a ver. Luego hicimos un 3.37 nosotros, aunque se había medio bugueado, extraño, o sea que... bueno, no tiene tanto mérito. Lo que no sé es cómo sigue habiendo grupos que lo tienen a
Han hecho el bicho en uno y pico. No sé cómo, pero vamos. Me acuerdo uno del chat de YouTube que me dijo que creo que era un vídeo que hice con repeaters de YouTube, ¿eh? Un vídeo que hice con repeaters y me dijo, ¿por qué usas repeaters o por qué recomiendas los repeaters? Si... Vaya, tirones queda esto, ¿eh? Si... Si no se usan en el game ni nada. Y yo... ¿Pero cómo que no se usan? Vale. Pues este Naizaga le ha callado bastante la boca. Creo que le ha callado bastante la boca. En 24 segundos, pero joder, será bugueado o algo así, ¿no? Es lo que dice mi hermano, que las chapas grises al menos se pudieran farmear poquito a poco, porque no es normal que haya tantas cosas y que solo se pueda conseguir, pues, semanalmente 300, joder. Y una modificación ya vale 250, o sea que tienes que comprarte una modificación a la semana. O sea, solo te da para eso, un poco más. Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Joder. ¿Está arrinconando ahí? Joder, la mierda. ¿Si acaso? Ya sé que llevo una mala build, ya lo sé. Llevo una build de los repites con Chamberlain, pero bueno. A ver, que es útil igual, ¿eh? Pero... Que estaba enfocada en las chembres. Por eso igual es peor. Buah. Realmente no, porque todos irían a muerte por las chapas doradas. Pero terminé muy rápido y luego por ella. No, joder. Por lo menos que pudieras conseguir 10 cada vez que te lo pasas o algo así. Que al menos te dé para unas cuantas chapas, porque joder, yo entiendo que quieras hacer que duren bastante los retos, pero es que 250 cada modificación, hay una para cada arma y solo se pueden conseguir 300 a la semana. Vamos a estar aquí meses para conseguir todo lo que hay. Yo creo que es que no quieren hacer más cosas. Man. O sea, no quieren que en meses se... O sea, que te dé... ¿Cómo decirlo? No quieren hacer más modificaciones, nuevos ultis ni nada. Entonces hacen que los tardes mucho en conseguir. Para que no tengan que hacer tantos cambios. Y además... lo estaba hablando con mi hermano también. Y las... Joder, nada. Voy a morir aquí. Estos son un gasto de tónicos increíble. Que para mí... Tenían que haber puesto que si pierdes los tónicos que hayas usado no se consumen. Yo hubiera puesto algo así. Oh, yeah. Porque si no, estás gastando... O sea, yo gastaba una media de 3 consumibles por... 3 tónicos por partida, porque me los ponía para empezar, para igual perder al minuto. Tenía materiales de sobra para hacer tónicos infinitos. Y en 2 días de... ¿De cómo se llama esto? De retos ya no tengo nada. Bueno, no tengo, todavía tengo bastante, pero bueno. Que solo se te gasten si lo has usado, o sea, si te lo pasas o algo así. Yo qué sé, es que es un gasto increíble. Así se va. Células, lo mejor es con maestrías. Haciendo misiones de maestrías. Y los núcleos de plata y los de oro están ahí para el que cuando ya consigas todo tengas en lo que gastártelo, porque vamos, si no, no sirven para nada. Esas... Nadie se va a comprar esos núcleos sino, o sea, antes de comprarse todo lo demás. No tengo golpes pesados ni nada, o sea que tampoco.
Vale, la han estunado. Marlin, muy buenas. Pero solo se puede comprar una cosa a la semana. No, no, puedes comprar todo lo que te dé a la semana, pero las modificaciones valen 250 y solo te dan 300 a la semana, con lo cual te va a dar para una modificación y te sobran 50. Con lo cual, poco más puedes comprar. Bueno, igual cada no sé cuántas semanas te da para una cosa más. Encima las células te las tienes que comprar dos veces cada una. Porque para hacer el más 6 tienes que comprártela dos veces, porque no salen los cofres supuestamente. Con lo cual, si quieres la frenética dos veces, que es lo que he hecho yo, me la he comprado dos veces. O sea, he tenido que gastar, no sé si vale 150, creo. O por ahí. Yo sufrí después de comprarme las células y darme cuenta de que no podía farmear para las ultis. Es que es eso, joder. Yo ahora no puedo... Bueno, sí, sí, las ultis valen también de plata. Yo ahora no puedo comprar nada. Bueno, no sé si algo puedo comprarlo exactamente. Y lo de oro no sé qué comprarme. Lo bueno de lo de oro es que son skins. Y bueno, pues de skin no pasa nada. Ya me la compraré más tarde, pero joder. Los ultis y tal son... Son guays, sirven para vídeos. Son útiles para el combate, para nuevos retos, yo qué sé. La modificación de las Chemblades, de las Repeaters, perdón, es buenísima. Es bastante buena. Y sin embargo no la puedes usar. Yo no la puedo comprar ya, porque me compré dos células frenéticas para las builds chulas. No es por ser malo, pero sería mejor que un requisito para entrar al clan sería haber logrado vencer el indomable habiendo conseguido las dos estrellas. Pues estaría bien también. La verdad. Total, es lo que digo, Berserk, que como al final tampoco importa mucho los gremios para los retos. No sé si os ha pasado este bug a vosotros, chicos, no sale nada. No sé por qué. Como al final tampoco hace falta, pues bueno. Dije, pues tal y cual, con que se puedan hacer unas cuantas builds, valdría. Yo me compré la célula de Berserk y no me la dieron. Te la robo, Berserk, tío. Te sigo en YouTube, saludos desde Colombia, gracias Néstor. Un saludito, topo gigante, muy buenas. Es que mirad, yo me he comprado dos células Berserk, que tengo 200. Me daría para una célula, para otra célula. Para cantín, o sea, para en modificaciones, ninguna me da ya. Para ninguna me da, 250 valen. Y para ultis valen 500 cada una. Una locura. Luego esto ya me da igual, pues bueno, voy comprándome una a la semana, tampoco pasa nada. Eso no me importa. Tarde, Fernando. Aquí estamos, sí. Haciendo un poco las misioncillas de... Para avanzar un poco en el pase. Es que... Está bugueado, tío. Está bugueado, eh. Estas misiones están bugueadas. ¿Cuántas tenía antes? Yo me he perdido. No sé si tenía estas o ha subido extrañamente. Vale, voy a hacer otra heroica solito. Y luego cambiaremos a probar los retos, ¿vale? Y ya meto a gente. ¿Recomiendas comprar las ultis? Yo lo que más recomiendo es o comprarle alguna modificación así interesante o las células. Yo las células las veo, sobre todo la de frenético, la veo buenísima. La célula de Berserker esta. Muy buenas deluxe. Yo me compré dos Berserker, el mundo de los repetidores y el ulti del hacha. Con el bug del infinito, ¿no? No me digas. Ni en el infinito. Mi tienda de retos está bug, macana. He ganado indomables y normales y no me dan monedas en la tienda. ¿Sabes por qué puede ser? Ni idea. Bugs de dobles, como siempre. Ya sabéis. Como al final... A ver cómo están por aquí los retos. Yo sé que han borrado hoy a unos cuantos. Por ejemplo, el Frog al este estaba el primero con uno y pico, creo. Y le han borrado las runs que estaban bugueadas. Pero aún así, estos lo han hecho en 1.13. Es una locura. Es que es una locura. O sea, toda la cantidad de bugs que hay es una locura. Pompis de bebé prietas. Hola, Macana. ¿De qué me perdí? Nada, hemos jugado un poquito aquí. Una, ¿no? Hemos hecho una solo, creo.
A varios han sacado. Ayer estábamos en el 67 y no sé si queremos aquí. Hay que mirarlo. Es que es una locura, tío. Desde la actualización se me pasa quitado el audio del juego. Lo saben y lo están arreglando. Puede que sea de las actualizaciones que más bugs han metido, yo creo. Ahora han metido como por cada funcionalidad nueva, han metido 5 bugs. Porque vamos, la tienda la tuvieron que cerrar como 3 o 4 días porque había un bug de dinero infinito, según tengo entendido. ¿Qué más? Lo del audio del juego. Lo de que las cacerías estas de retos se hacen más fáciles, ¿verdad? Lo de que no encuentra partida y tienes que salir y reiniciar daules. Es que hay 1000 bugs, en serio, 1000 bugs. Luego el ulti este del nuevo de la lanza. Me habéis pasado, no sé quién era, por Twitter un vídeo. Que, bueno, lo he puesto en el vídeo de hoy. Creo. Que lanza el nuevo ulti, que es como que te lanzas hacia adelante, ¿no? Con la lanza, con la pica. Y sale volando, o sea... Una locura. Macan, ayer el primero de la tabla... 8 segundos, madre mía, era un hacker, pero de la leche aún. Llegó. Y vamos, le bajaba con cada golpe 5000 de daño con el Semblitz, porque vamos, al hacérselo en 8 segundos. Vale, me la ha comido, nada más entrar. Qué rica estaba. Deje de trolearme, señor. Dios, qué mal va el juego. La isla esta, la que hemos jugado antes, vuelve a ir mal de FPS y tal, por lo menos a mí. Y eso que tengo un PC, vamos, que lo corre, pero más que de sobra. Me ha enfadado bastante a mí, con esta actualización, vamos. De bugs y tal, ya cansa un poco la cosa. Que cada actualización que metan... Hay tropecientos bugs. O sea, ya visteis lo anterior. Quitaron el de la mano divina, que era un bug. Y la pica quedó casi, vamos, man. No podías usar el golpe en carrera, no sé cuántos bugs, man. Cansan un poco ya. Joder. Yo me compré por error la célula de ingeniero de los retos. Y lo de los pilones. Y está bueno, pero no es recomendable llevar más de 3. Ya que te quita mucha vida de las pociones. Ya, eso sí. Está bien para ir mega support. Y poner unos pilones ahí y megatochos, pero... Pero sí que es verdad que te puede... Que te acaba curando muy poco. Yo esa la veo como una célula que la hicieron directamente para hacer los retos. Sinceramente. Nos va la verga. Muy buena, Samuel. Le he dado, pero de milagro, ¿eh? Joder. Hay uno que no paro de morir, ¿eh? El Rocco, que es este. ¿Sabes si a los del tablón les van a dar recompensa especial? Porque vi una corona skin. Arma y armas de oro. Ah, sí, no, no, eso yo no creo que sea. Yo creo que va a ser la tienda, que es. Van a ir metiendo cosas de plata, de oro, etc. No creo que se los den a los del tablón, la verdad. Será para comprar como las de plata que hay ahora mismo, pero valdrán, pues en vez de 500 cada uno, pues valdrán 1000, yo no sé. ¿Cómo le he dado a ese tío? Dime que me está reviviendo a mí. Esto se nos va, ¿eh? Lo digo yo. Vale. Ostras.
Se supone que el top 100 les dejarán comprar las versiones todas, pero ¿cómo explican una mierda? Pero como no explican una mierda, ¿qué? ¿Pero dónde habéis visto eso, Madlink? ¿Top 100 de qué encima? De los dos, ¿no? Me imagino. A ver si por lo menos estamos ahí. Sí, de las dos, vale. Pero tenéis que aguantar hasta la rotación. Sí, sí, a ver. Estábamos puestos 67. No sé si se nos habrá bajado ahí. No. Vale. Sé que iba a hacer el golpetazo este contra el suelo. Este lo han cambiado de aspecto, que mola bastante más, la verdad. Vamos. Era por mí todavía. Uf, menos mal. Vale, todavía tengo pociones de sobra. Vale, pues no tantas. Oh, yeah. Muy buenas, Nature, ¿qué tal? Vale, me han matado. Denix, muy buenas. Bien. No tendrían que dar nada esta semana. Sí, es que aparte, encima. Encima de los 100 que estén bugueados, no sé cuántos. Es que... Eso es lo que digo de Dables, tío. Parece un desastre. Estamos tocados, ¿eh? Ya está muerto este tío. Ya perdiste 50 veces. Vale. No vamos mal del todo, pero bueno. Tampoco muy bien. Estaría bien un reto de comunidad, como todos los que ganamos, que hacer un mínimo. Ya. Bueno, haría algo así, sí. Tendrían que hacer eso, tío. Y dar alguna skin chula o algo así. A ver, ¿dónde estás? Salvo de anda. Tío, sale de donde no había un charco. Ya es el colmo. Otra vez Rocos muerto. Que le he metido el slow, se le nota muchísimo que tardan mucho en hacer los ataques. Rocos, tío, cúrate o algo, amigo. No estés perdiendo todo el tiempo. Bueno, chicos. A ver, voy a echarme una de estas. Joder, en mi cara se ha salido. Se resetean, creo que es el martes, ¿no? Quedan 2 días supuestamente. O el lunes igual. Joder, Rocos. Hijo mío. Vale, quiero quitarme la mierda. Muy pesado, ¿eh? Uf, el lagazo, como no. Uf, últimamente los lagazos también me están hartando mucho, ¿eh? No sé a vosotros. Quedan 2 días, hoy y mañana, ¿no? No sé si será hoy y mañana o hoy, mañana y pasado. Vale, hemos metido bastante, ¿eh? Vale, voy a sacar el esto. Uf, hoy me he hecho un rezakiri farmeando. Me he hecho un rezakiri casi yo solo. De 4. Se murieron todos y estuve media hora luchando contra él. Molo mucho.
Qué raro, Rocox, tío. Nadie se lo hubiera esperado. Si hubieras muerto. No. Vale, muerto este. Me mata. Uf, que no tengo la mugre, no la tengo. Vale, si me mata creo que tengo un revivir. Pero yo ya estoy jodidísimo. Hay que ir a por eso, si no. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. No, me quedé sin estamina. Vale, tengo un revivir. Poquísima vida. Pero... ¿cómo nos ha roto esto? Perdí. Dios, qué asco, tío. Yo estoy en casa de la novia, chico. Macana, voy con 2 megas de internet. Igualmente, si farmeo, pueden invitarme, vale. Nada, haremos unos cuantos indomables, tío. A ver si se muere ya, que le hemos dado bastante, ¿eh? Es lo típico, yo creo que el rico este no está al nivel. Claramente, tío, le mataba constantemente. No sé si eran grupo o alguno de ellos. Qué suerte hemos tenido. Menos mal. Menos mal. Tienen que meter el ulti de las hojas. Es lo que pienso, que igual va rotando un poco la tienda. Puede que sea algo así, sí. Vale. Menos mal. Giriz. Vale. Vamos a cambiar a unos retillos. ¿Eres colaborador de Downless con la empresa como tal? No. Lo he pedido varias veces, no me contestan, no me dicen nada. Pues nada. Ayer estuve jugando a Downless en directo de otro loop, me he quedado flipado. Olé. Macana, ¿tienes la corona? No. Me la puedo comprar, pero no sabía qué comprarme exactamente. Porque me mola mucho la espada y tal. Igual me compro la corona, no sé. Bueno, la verdad es que con mi hermano. Vale, vamos a coger esto. ¿Qué es? Mira, tenemos aquí. ¿Ves? ¿Cuántas partidas quedaban? 8. Eran 8 aquí, ¿eh? Aquí eran 8. Y ahora 10. O sea, me ha dado de 2 en 2. No sé por qué. Ni idea. Está más bugueado que bugging, tío. Es que como siempre. ¿Para qué voy a preguntar? En algún momento van a poner un slot que tira fuego y su orbe de tono al momento de lanzarlo, ostras. La locura. Voy a ponerme la linterna, anda, ya que mola. Vale. Vamos a ponernos repeaters. Volvemos a la build de antes. Perfecto. Volvemos a ponerme los guantes del que estaban. Y ahí vamos. Si matas al cuenta como 2. Ostras. Es verdad que el Road cuenta porque está todo bugueado. Ostras, pues es muy buena esa, ¿eh? Para hacer las misiones, ya te lo digo. Sí, señor, me va a hacer el Road a la muerte. A muerte, pero a muerte, vamos. Es verdad. Como está todo bugueado el juego. Pues claro. Vale, ahora aquí meto aquí en retos. Es lo que pasa. Venga, Psycho quería jugar. Aquí para retillos. He farmeado muy poco, pero ya tengo el pase al 21. Ahí, ahí. No sé cuánto lo tenía ya el Shadow Strider, lo debe tener ya el 40 y pico. Porque hace nada iba el 30 y ya han pasado unos días. Soy de Chile. Muy buenas, Sam. Invítame al gremio. Yaset.
Invítame si puedes, Yaset y de Yaset. Vale. Mándame invitación tú, Yaset. Por si acaso. Mándamela por aquí. 2 días y me compro el Monster Hunter. ¿Sabes quién es el Dr. Lupo? Jugaba con Ninja a Fortnite en sus inicios. Es un pro player. Estuvo con... Sí, conozco a Dr. Lupo, sí. No lo veo. No lo he visto nunca, vamos, pero sé quién es. Sé que es conocido y tal. Creo que alguna vez fue a alguno de los eventos de estos de Fortnite. ¿Eh? No sé, el primer torneo este que hubo el año pasado, lo que fuera. Sé quién es, pero no he visto nunca sus vídeos ni nada. Vale, a ver si veo por aquí y tal. Ya sé. Vale, Macana, me puedes invitar a mí. Soy nivel 36. ¿Cómo harás para saber que cumple con el nivel en el nuevo gremio? Esa es buena pregunta. ¿Cómo lo podemos hacer, Berserker? A ver qué se te ocurre a ti. Voy a salir un momento aquí porque no se peta. Y meter a Alejandro. O sea, Alfredo, perdón. Macana, ¿sabes cuándo pondrán la venta de skins en la tienda? O ya la quitaron por completo. La venta de skins en la tienda. ¿De skins de qué? Aquí hay skins, ¿no? Un día queda para esta. Si la queréis coger, cogerla rápido porque se acaba. Sacan poquitas cosas, en realidad. Pueden ir poco a poco. Pues sacar. En vez de haber sacado todas estas el primer día, ir poco a poco sacándolas cada día, cosas así. Se refiere a las de 24 horas. Ah, ni idea. Las pondrán dentro de poco, me imagino. Te envié amistad, acéptame. Luego acepto ya fuera de cámara, chicos. Néstor. Sería poner en el Discord una nueva pestaña donde suban imágenes de su nivel o de que vencieron al indomable con 2 estrellas, ya que eso sale al buscar cacería. Vale. Podría hacer así. Para saber cuáles estáis al nivel y tal. Ya sabéis que lo del nivel no lo hago por, digamos, por dejar fuera ni nada. Lo hago porque podéis haceros builds. O sea, que es lo más necesario. Porque, por ejemplo, en esta, la build de repeaters es fundamental. Pero la semana que viene, imagínate que es el Embermane este. Pues puede que sea fundamental una de, yo qué sé. Una de Chemblades con golpes pesados, yo que imaginaré, poneros así por poner algo. Y si no lo podéis hacer, pues no vais a poder participar bien. Por eso quiero más que nada meter a gente que tenga buenas células, que tengan niveles altos, que tengan las armaduras mejoradas para que tengan el más 3 y todo esto. Vale, no se me mete aquí Alfredo, no sé por qué. Ah, está en un reto. ¿Qué build recomiendas para ir contra el indomable? Yo solo estoy probando esta de repeaters. Es parecida a la que. A la que subió, ¿cómo se llama? Odog. Así que. Yo creo que la mejor de estas son los repeaters, ¿no? Parece. Parece que son lo mejor para la enzaga este. Vale, voy a curar. Para mejor hacerme más pociones de estas. Vale. Bueno, que tenemos todavía materiales para. Por un tubo. ¿Ya completaste el indomable en 3 minutos? No. No lo completé, no. Es que esto en realidad se te acaba en nada. Es lo que te os digo, no tendría que consumírtelo si pierdes o algo así. Eso estaría mucho mejor porque, joder. Son 3 consumibles por partida. Si es que uso 3. Si no me mata, igual uso otro uso 6, vamos. Exactamente. Más que nada por eso, lo repites. Y además devuelves muy rápido las bolas. Tienen varias cosas por ahí. Es verdad, vamos a ver cómo estamos en la tabla. Los tirones que da este juego son increíbles, ¿eh?
No sé si los notáis. Venga, al menos no tenemos puesto, ¿eh? Eso creo que nos han echado. 2 minutos. Puesto 60 y todavía no ha pasado ni el 3 minutos. Nada, nos han echado, pero de calle, vamos. ¿Qué va? 2.49 el mínimo tenemos que hacer. Yo aún no me pasa el indomable. No, no, pensad que nos han echado. Aquí lo vemos. 3.37 y el máximo en el nivel, o sea, el puesto 100 son 2.49, creo. Sí, 2.49. Nos han echado, pero vamos. Vale, no sé por qué no se mete aquí Alfredo. ¿Se ha ido o qué? Si no, tengo que meter a otro por aquí. ¿Quién quiere ver? ¿Quién quiere meterse que tenga buen nivel? Siento que no vale. No se vale que sea por quien lo pase en 2 estrellas. Nadie juega con puros pros como ustedes. Yo juego en públicas y de milagro me tocó un equipo bueno. Yo juego en públicas y me lo pasé en 4 y pico, pero. Bueno. O sea, nos dio las 2 estrellas y tal. O sea que, bueno, tampoco es mega difícil. Pero bueno. Exactamente, eso es el bug que está pasando. Un solitario y un asiático, qué sorpresa. La clave es saber esquivar y tener buena build. Ah, claro, y support para los pilones. Es que a mí el número 1 no me sale ni el nombre, directamente. Porque será con letras extrañas y no las pone. Pone daltónico. Mira, este debe ser de habla hispana. Magra, ¿crees que he viciado mucho porque estoy a nivel 22 del pase o está bien? Bueno, has viciado un poquillo. Tampoco muchísimo, yo estoy al ni. Bueno, estoy al 11, pero bueno, no he jugado casi nada. He jugado casi todos los retos. Menos hoy que me he puesto a hacer las misiones esas. Y las he completado rapidísimo. Porque esta de Radiante tenía 0 y en 2 partidas me puse al 100. O por ahí. Un 2 o 3, o sea, que imaginaros. De 3 pistolas y unas cuchillas de support y terminamos en el 67. Ah, vale, vosotros en el 67, vale, vale. Ah, vale, vale, déjame mirar, Berserker. Pensé que decías tú en mi grupo, vamos, la otra vez que lo hicimos. Vale, si no estabas tú en el grupo ese. 67, a ver. Esto es de 1 minuto 13, 1 minuto 20. O sea, es que yo diría que no da tiempo en menos de 2 minutos. Vamos, o como mucho casi 2 minutos. Me parece una locura que hayan tardado menos. Biluk, Daimon, no, no te veo por aquí, Berserker. Aquí estás, 77 estás. 2 veces estás, pero bueno, no sé cómo lo has hecho. Que te has clonado y tal. ¿Cómo te has clonado, Berserker? A ver. Venga, ¿no hay nadie para el reto o qué? Que le doy, ¿eh? Si no me pongo otra vez una patrulla heroica. Bueno, voy a dar una patrulla heroica de momento. Voy a cambiar a esto. Bueno, no, mejor patrulla heroica no. Bueno, ahora ya nada. Como tú con tu hermano. Este lleva... Ya os dije yo que Berserker era hacker, pero vamos. Nadie me hacía caso. Ya he tenido que usar 2 armas para que se demuestre. Es que si juegas con diferentes personas, en el grupo se pone doble o múltiple. Ya no me da tiempo a invitar, chicos. Para la siguiente. Paxalt, ¿quieres para retos? ¿Quieres para retos? Me meto después. Vale, bien, bien, es Road. Pues perfecto. Vamos a intentar que ponga los máximos tal. Los máximos
clones. Voy a ponerme las hojas encadenadas. Eléctricas tendrían que ser, ¿no? Vale, van a ser una puta mierda, no me jodas. Menuda basura. A ver, no están mejoradas. Ah, sí. Hostia, ¿no tengo unas eléctricas mejores? ¿En serio? Pues un martillo. Martillo eléctrico. Uf, vamos, vamos. Me pongo aquí noqueadora. Defensiva que puedo llevar. Duro, por ejemplo. Y aquí me pongo unos guantes de esto. Con noqueadora también me pongo el más 6. Las cuchillas del Drask darán las 100 altas también. Las cuchillas del Drask, vale. A ver que igual es mejor, ¿eh? Ah, vale. No, del Drask, ¿dónde están? Drask. No están. ¿Cuáles son las del Drask? Ah, vale, son estas. Pensé que eran las del Cosais, tío. Pues mejor estas. Ataque de fisura. Aquí no me he cambiado, ¿no? Afilada, perfecto. Y aquí me entra cualquier cosa. Astuta, ¿qué más da? Afinación hidráulica, bueno, llevo miles. Lo de las eléctricas es un problema, no tienen nada eléctrico. Subido tuve que farmear. La pantalla de carga se me quedó pegada. Vale, pues está echado. Perfecto. Ya te dije que en una mano tenía una cuchilla y en la otra una pistola. ¿Con qué build puedo lograr el reto? Subió dos una de repites, yo creo que con esa se puede hacer más o menos. Hay que ser bastante bueno y tener... estar atento y tal. Yo no me lo he pasado, tío. No consigo pasármelo. Bueno, mi hermano es el que lo ha probado. Yo no lo he probado mucho. De hecho, en solo creo que no lo he probado ninguna vez. Más que en el directo una vez. Así que bueno. Vale, está para allá. Estás farmeando, invítame. Pensé que ibas a jugar los retos. No, voy a jugar retos, pero no se quería unir un cuarto. No había nadie que se quisiera unir. Entonces digo, bueno, pues hago otro más. Venga, ponme todos los clones que quieras, por favor. Por una vez quiero que me pongas todos los clones que puedas. Joder, media hora para darle un golpe. Bah. Hasta luego, ¿eh? Esto tiene lo de que es más 30% contra cola, ¿no? Con lo cual puedo hacerle ahí bastante daño. Bueno, no le ha hecho el ataque. Si le das al que lanza hacia adelante, también cuenta. Y ese es de un golpe. O sea, pues a ver, ¿eh? Hay que estar muy atento. Con el de triángulo valdrá, ¿no? Me imagino. Con este. Vale. Ya nada. Me lo he cargado, pero con mi cuerpo. Es que casi lo completo. Bueno, no voy a completarlo, pero vamos. Bueno, el de las chembles igual sí. Con que me ponga dos o tres. Está hecho. Tío, siempre me da como de refilón. Vamos. Y esta mina no voy a ningún lado. Tengo poquísima esta mina, tío. Epa. Vale, pon un clon, por favor.
Bien, 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 bien. Se comió el golem en la bola, ¿eh? Toma. Creo que ha funcionado, ¿no? A ver. Sí, 8 de 10. Perfecto, con dos más estaría hecho. Lánzalo, lánzalo. Vale, tengo que regalar un poco de estamina. Chimuelo, adiós, chimuelo. La verdad. Mira que lo estaba viendo y dije, no ruedo, no ruedo. No sé por qué lo he hecho. Que ahora debería estar... La cola por lo menos debería reventársela, porque vamos. En aedérico, que llevo... Ah, no, llevo finos en aedérico, vale. Así que lleva cazador de aedérico. Pero no. No. No, me has troleado. Me vamos por otro clon ya, tío. Hay veces que no pone clones ni aunque le manden. Ayer con los chiles me fue mucho mejor de lo que esperaba. Pues contra el bicho. Mira, un clon, un cloncito. No. Vale. A recargar esta mina. Tengo que usar más el ulti, eso sí. Lánzamelo, lánzamelo. No quiere, ¿eh? Si es que en realidad me da igual que me mate luego. Aunque me mate unos cuantos clones. Vale, va con niebla. Oh, yeah. No, tío. Siempre me lo hace cuando estoy muy mal, ¿eh? Bueno, vuelvo el rato que me voy a desayunar. Perfecto, Berserker. Ahí os digo que poco me podré quedar más, ¿eh? Intentaremos un poquito los intentos o algo así. Venga, venga, venga. La cola tiene que estar. No sé si he contado o no, creo que no. Pon un clon, tío, pon un clon. Ana, ¿cuál es tu game favorito de Dauntless y tu favorito de Monster Hunter? De Dauntless, este, visualmente, es de los que más me gusta. Mierda. El Road. Buenas, Nicolás, ¿qué tal? Tío, se ha ido para aquí. No me fastidies. Y de Monster Hunter, pues tampoco te sé decir muchos porque no he jugado muchísimo. Así que tampoco os puedo decir muchísimos. Si los veo, os digo cuál, pero vamos. Es que tampoco sé, no me acuerdo de sus nombres ni nada. ¿En serio? ¿Me he comido ese aletazo por nada? Y otro, y esto me lo he comido por no tener estamina. Mierda, va, 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 va. A ver, no creo que vayamos mal, sinceramente. He perdido varias veces, pero bueno.
Todavía tengo mi... mi revivir y tal. ¿Cómo no? Encima mía. No podía ser en otro lado. Con decirlo por aquí ya vale. Cánsate ya. Y córtate la cola ya, porque también llevo dándole media hora la cola. Vale. Así nos deja curarnos un poco. Ha contado. Ese ha contado, ¿eh? A ver, sí, ha contado. Uf, pues uno más, ¿eh? Uno más me vendría muy bien. Pon un clon. Pon un clon y te adoro. Te adoro, chaval. Encima le va a flotar eso. Muchas gracias, Tetrero, por ese sub con Twitch Prime. Bien, bien, chicos. Muchas gracias, chicos. Toma, cola cortada. Muchísimas gracias, Tetrero. Vale, pues te meto a ti para el grupito, Cetrero. Eso, con Inti Raimi y Aset. Pues me molaría que pusiera más, pero bueno. Pero ya hemos hecho como 4, ¿no? Hemos hecho 4 roads de una partida. Aprovechadlo y tenéis misiones de estas, porque vamos. Oh, yeah. Yo, por no tener que hacer 30 partidas que tenía que haber hecho esta semana diferentes, o sea, es una locura, tío. Podrían hacer que en vez del mensaje del día de mierda, que al final no sale nada, lo arreglen. Tendrían que hacer que se pudieran combinar muchísimo más las misiones. Porque ya veis que hoy tenía que. O sea, esta semana tendría que hacer cacerías con armas gélidas, cacerías con armas eléctricas, cacerías con armas radiantes y cacerías con. Con repeaters y no sé qué más. Vale, qué bien. He resucitado con un píxel de vida. Increíble. ¿Por qué esa vida, tío? No lo entiendo. Cuidado, Yaset. Mira, pues otro clon que podemos matar, ¿eh? A mí ya te digo que me da igual. Que con que lo venzamos. Vaya, por Dios, tío. No. ¿No tenéis revivir ninguno, tío? No me jodáis. No. Bueno, anda. Hemos hecho unos 3 o 4. A mí me vale. Últimamente siempre se revive así, joder. Dios, otro bug más. Qué raro. ¿Quién lo diría? Consulta por los juegos de PS4. ¿El juego tiene disponible el idioma español? Sí. Sí lo tiene disponible. Si no te sale en español, tienes que ir a... al menú de la Play y cambiar el idioma de la Play a español de España. Vale, mira, unas cuantas pociones y tal. Granadas y mierdas. Y un cofre bronce. Vamos subiendo poco a poco. Vale, ¿y cuántas he hecho del otro? 3, ¿no? Bah, es que los con el road. Sí, voy a hacer retos. Venga. Macana y Aset. Voy a meter a Cetrero. Y voy a meter a Psycho. Y puedo hacer un 2, yo creo, ¿eh? 2 o por ahí. Depende cuánto tarde en matarnos. Voy a ponerme la build ya. Perfecto. Y voy a ponerme los guantes buenos, que son estos. Es el bug del casco exótico en Brío, que siempre te revive con 1 de vida. Pues mira, no llevo ni el casco exótico, pero me ha hecho el bug a mí. ¿Lo subirás el directo a YouTube? Depende, si queréis lo resubo.
Lo llevaría el otro capo al mago. Es verdad, sí, había alguien que lo llevaba. Me ando el nivel 30 del pase. Ya veis que esa build es buenísima porque rompes muchas partes y os dan casi un, bueno, una perla por partida, más o menos. Igual sale de media. Y si te revive otra persona también te... Bueno, joder. Tío, o sea, ¿cuántos bugs han metido esta actualización, tío? ¿Pero qué era? ¿Una actualización de contenido o actualización de bugs? Porque vamos. ¿Y esta skin? ¿Qué es Kat? Hostia, el del Boreus, tío. ¿Qué diría yo? ¿Qué coño es ese casco, tío? Todo loco. Bueno, pues reto indomable. A ver qué pasa. Sí, claro, encima gastar tónicos aquí por un tubo. Esa de romper. Sí, aunque si pones... Creo que si pones builds aquí, te lo pongo yo. Builds. Creo que te sale por ahí... La última, por ahí. En la primera playlist que te sale. Vamos allá, vamos. Con un juego no podemos quejar de que no meten cosas nuevas. Ya te digo, ya te digo. Mira la skin que quiero yo. Que no me llega de una maldita vez la coleccionista. El día que me llegue, vamos. Será un milagro. Qué pena que quitaran el de la mano divina. Para los retos habría sido oro puro, ya te digo. Nada, es que no lo podían meter. O sea, sinceramente, llega a estar el bug de la mano divina y vamos. Es una locura esto. ¿Qué es la del decreto, la build? No. Es una de... A ver, te la paso, te la busco yo. A ver si es que no la metió mi hermano, vete tú a saber. Macana. Es de Chainblades, la build. Pero la subió, ¿no? Subir rápido pase de cacería, se me olvidó. Vale, igual no está en builds. Vale, aquí te lo paso. Es una build que ya hizo. Es de Shadow Strider realmente. ¿Por qué se está viendo una My Simple Golden? Bueno. Aquí la tienes. Es una que hizo Shadow Strider ya para la temporada pasada. Pero sigue funcionando en esta porque al fin y al cabo es para romper partes. Es una build de romper partes. Y es como se consiguen las bolitas estas. Con lo cual. Salte, salte, Riel. Si ves que tarda igual 4 minutos, salte ya. O sea, no te la va a dar. ¡No! Uf, menos mal. La sardinilla siempre. Vaya, por Dios, tío. Hay que comenzar un poco atento. Venga, hombre, venga. Nada, es que o uno se dedica aquí a romperlas, o sea, alguien tiene que llevar aquí lo de romperlo, porque si no, es inhumano. Y eso te mata un golpe. Es una locura, como veis, es una locura. Salte, salte, o sea, digo, salte del juego. Salte del juego. Por completo, tienes que reiniciar, te va a matar. Es que en este bicho, en cuanto muere uno, se acabó la cosa. Saltándole el otro. Indie Raime saltando a la gente. Te mata. Nada. Comienza la lluvia de Fs, ya lo sabemos. Alguien tiene que llevar el romper todo, ¿eh? Si no, esto no creo que funcione. Encima ya veis que esto es una locura. El modo hidérico hay que cargárselo. Nah, le he reventado. Nada. A mí me funciona cuando pasa. No, solo tienen que hacer el menú. A mí me funciona cuando pasa. Pero el menú no le deja, creo. Yo he probado una build con aislante, repetidores de tierra y prisma neutral que te da shield. Y lo veis en 3 minutos. Comienza la IBDF. Ahí veis. Primera F. ¿Qué les costaría meter un botón de reintentar, tío? Muy buenas, Tega. ¿Qué tal? Nada, primera muerte, vale.
Alguien podría ponerse del grupo eso, chicos. Aislante y de construcción sería lo mejor. ¿Cuánto más tiempo vamos a estar? Voy a intentarlo como dos o tres veces más. Muy buenas, Toji. Topo. A la build deseado le puso frenético por astucia y no veas cómo revienta. Es que la nueva es muy, muy cheta. Vamos a la nueva célula. ¿Cuándo empiezan los sorteitos? Pues igual hacía uno, no sé si el próximo día. Iba a hacer alguno del pase, de algún pase y tal. Que os lo había prometido. Así que lo tendremos para el próximo directo, me imagino. O de seguir jugando con los mismos. Eso molaría mucho, por lo menos para los retos. Ya no te digo para las otras, bueno, puedo entenderlo, pero para los retos, que es una cosa que igual mueres en 20 segundos, pues oye, sí que estaría muy muy bien. Vale, voy a ir dando otra. A ver si alguien se pone aislante y de construcción, anda. O sea, el 30 de tal. Yo no lo veo, la verdad, jolín. Pierdes 300 de vida, que bueno. Yo lo veo un cambio, justo. Es chetilla, a ver. Es chetilla porque puedes. En plan, porque joder, los que sabemos jugar. No nos importa tantísimo tener 300 de vida, más o menos. Con lo cual. Ganas. Es como ganar casi 35% de. De daño de ataque, con lo cual. Cetrero Thanos, tío. Va con esto de aquí de Thanos. Llevamos. Vale, venga. Igual la acaban nerfeando tal. Lo bueno es que se pueden varias partidas porque o se ganan unos minutos o se pierden segundos. Sí, sí. La verdad es que sí. Vale, creo que se ha puesto aquí aislante. Ya sé, te. Soy inevitable. Es difícil. Está difícil, no lo siguiente, las indomables. No he estado mucho estos días por aquí, pero me he picado con la mierda esta. Es una locura, es una locura. Yo todavía no me lo he pasado en solo, ¿eh? Ya os lo digo. No me lo he podido pasar. Vamos allá. Venga, chicos, ¿eh? Intentar manteneros vivos. Es la cosa más. Más importante. Venga. Espero que haya metido a centro. ¡Mierda! Mierda, 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 mierda. Ups. Hola. Porque el centro no se estaba moviendo. Mira, me ha contado. ¡Épale! Aquí luego es mejor llevar la otra cámara. No sé. Según uno o dos es mejor, pero bueno. En cuanto muere uno, se acabó. Ya os lo digo yo. Porque empiezas a intentar revivirle, te dan mil bolas. Ya ves, te dan mil cosas y se acabó. O llevamos médico o no, o no es imposible. Te va a dar psycho. Estaba claro, es que encima ataca muy rápido. Yo creo que este reto se han pasado mucho. Porque yo no le veo la gracia. O sea, casi en vez del reto de pasárselo. Es un. O sea, en vez del reto de hacerlo más rápido, es un reto de a ver quién se lo pasa antes. O sea, a ver quién se lo pasa directamente. Sin antes ni después, vamos, a ver quién se lo pasa porque vamos. Esto cuesta la tira, este bicho. Venga, tío, venga, hombre. Me ha dado ya las sobras. Nada, es que es una locura. Encima este bicho, creo que con cada golpe del mal, de los rayos estos que lanza, con estos, pega cuatro golpes de estos al suelo de las ondas expansivas, ¿eh? La verdad que es una locura. Mola que sea difícil, pero igual no tanto. Man, es que es la gracia, man. Vale, puede ser difícil, pero para hacérselo rápido. Pero es que esto es difícil de a ver quién se lo pasa, porque. No te da tiempo, o sea, es que un poco más difícil ni te lo pasas, a ver, porque más o menos algunas te la pasas, pero. Nada.
me da tiempo de devolver una y la otra me ha matado. Dios, qué mierda. Sí, es que es el problema, no tenemos ni support ni nada. Con lo cual vamos a voleo. Yo creo que para mí se han pasado metiéndole cosas de estas, de las que veis aquí en debajo del peligro. Para mí se han pasado en eso, en plan, le han puesto demasiadas. O sea, porque le han puesto los pinchos que es el de hielo, las ondas expansivas del Nasser este, la cúpula de tal del Road para que no veas nada, no sé qué más, en plan, es que se han pasado, yo creo. Se han pasado, le han empezado a meter ahí de todo. Y se han pasado. Y encima en la Izaga es un bicho muy toca pelotas con los pilones y todo esto. Yo tengo toda la teoría de que los siguientes retos no van a ser tan extremos como este, yo creo. Yo creo que la Izaga es de los más extremos por eso. En plan, casi no tienes. O sea, solo se le stunea. O cuando le rompes los pinchos o stuneando el normal, no se le puede interrumpir ningún ataque. Solo. O sea, lanza pues que tienes que estar constantemente echándoles un ojo para que no te lancen las bolas. Mil cosas, tiene mil cosas. Aparte del daño, encima si llevas la célula nueva que tienes menos vida te revienta. Hay muchas cosas que, bueno, para mí se pasaron con la dificultad de este, la verdad. Porque es eso, o sea, el reto se está convirtiendo en pasárselo, más que en quien lo hace más rápido. Y eso no, para mí no está bien, por lo menos para mí no está bien. Vale, Psycho, yo mantengo mi postura. Que no pongan un Helion, estoy feliz. Mi play no aguanta más. Pues lo van a poner seguramente. Vale, voy a ir dándole. Es que es un Izaga mejorado y encima con no sé cuántas modificaciones. Para mí es eso, se han pasado. Porque tiene. El normal todavía, pues dices, bueno. Tiene unas cuantas, está bien. O sea. Yo el normal lo veo bien, el reto normal. Pero el indomable es que es, no tienes ningún revivir. Miopía. O sea, no ves, pone la cúpula esta del Road. Los pinchos de hielo. Lo que causará, ¿qué puedes decir? Sí, los pinchos de hielo. Blindado. O sea, que los objetos están al principio electrocutados. Que esto me vale, en plan, es el típico de Nightzaga. Los objetos tienen más vida. Van electrificados. O sea, los ataques que te mete el Nightzaga te van a electrificar. Y encima la réplica. Es una locura. No. No se sabe. Seguramente yo creo que serán o el Stormclaw. No, el Stormclaw no. O el Embermane este que pone pugas también. O el. ¿Cómo se llama? Karabak. El Karabak que pone. Las del Kosai, estas, las enredaderas. Oh, yeah. Uno de esos dos serán, ¿no? Vale, yo ya estoy listo por aquí. Último intento. Luego me tengo que ir. Ya sabéis, podéis usar el código Macana si compráis el pase o si compráis alguna skin de la tienda. Agradeceríamos mucho el apoyo si usáis el código Macana. También, si tenéis Twitch Prime, podéis suscribiros al canal. Lo agradeceríamos muchísimo. Y además podéis conseguir el pack de Downless que estará todavía. La siguiente, en cuanto acabemos esta. No me da tiempo a más. Oh, o el Quillshot, yeah. Sí, o el Quillshot con lo del Scryfe, está con la bola cegadora. Pero es que sí, yo creo que no va a ser tan extremo. A ver, veremos un Quillshot que lance púas que te maten de un toque una púa, ¿eh? No hemos llegado a ese extremo, pero vamos, esto se va a venir más tarde que pronto, ¿eh? Está más pronto que tarde, que diga. Una púa y a la mierda ya va a ser la locura. Es lo que digo, pues un Embermane no lo veo tan complicado porque si le puedes interrumpir, pues bueno, uno que vaya. Uno del grupo va con Chainblades y golpes pesados, ya está. Ese Embermane va a estar casi todo el tiempo en el suelo o tal. Otra cosa es que sea un Embermane y una de sus modificaciones es que no se le pueda stunear, que ya sería la locura. Man. Se te bugueó mierda. Buenas, Joaco. Nah, pues vamos a ir nosotros tres. Hola, Delex. O de Forlex. Pero en el Corpus no te mataba de una a las púas. Bueno, casi casi. Te bajaban igual media vida o tres cuartos una sola púa. O sea que más o menos
Vamos. Si es que este no es complicado, en plan. No es complicado entre comillas, a ver. Ya me entendéis, pero. Vale, ya lo he hecho mal. Dos veces, no he cargado bien. Tío, tío. Aquí llevo el que no es de echarse para atrás, vale. Estoy como atrapado aquí, no me podía mover. Ah, he atacado una cúpula. Vale, vale, culpa mía. Hay que romper esto, si no. No podemos dejar. Vale, no le estoy viendo ahora mismo, eh. Y encima, para, por si acaso no veías las cúpulas, las pinchos bien, tranquilo que te los oculta. Me ha matado de un golpe, ya veis, ¿eh? Toda la vida casi. Creo que tenía un 5% de vida fuera. Bien, bien, ya me digo, creo, Psycho. Me cago en todo, menos mal, qué suerte he tenido. Yo con pasármelo. Ah, la gracia era entrar en el top 100 si te dan las skins solo a los que entran ahí. Hay que romperle eso, ¿eh? Si no le rompemos eso, estamos jodidos. Y es que este rayo lanza no sé cuántas ondas expansivas. Mierda. No lo puedo coger. Vale, bien, bien. Voy a romper yo un poco estas. Vale. Bien, bien, bien. Vamos bien, venga. O sea, vamos lento, está claro. No lo vamos a matar rápido. Pero por lo menos estamos vivos, que oye. Algo es algo. Bien, mira, no hay púas. Ya empieza con los hielitos, ya empieza con no sé qué. Ya pone más púas, no te preocupes. Uf, no sé ni qué ha pasado ahí, mierda. Cuando muere uno. Y ese ataque encima hay que esquivarlo siempre para un lado, porque la onda expansiva cuádruple, nada. A tomar por saco. Que ponía que se lo hizo en 24 segundos. Sí, han quitado los que son hackers y a los otros. Vale, esto no estaba bien puesto encima de la pantalla. Qué mierdas. No estaba bien encajada. No me lo habéis dicho. Esta debería estar transformar. Ahí. Vale, pues chicos. Tenemos que dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el directillo. Ha sido cortillo, pero bueno. Tendremos, si no, mañana pasado, seguramente. Así que, chicos, código Macan en la tienda de Dawnless, de Fortnite, que había evento, por cierto, a las 8. Pues si queréis pasaros, o sea que nos vemos, chicos. Adiós, hasta la próxima.